La siguiente intervención nos la va a dar Damián Fernández García. Damián viene de Soler y Palau y nos va a hablar de ventilación en edificios terciarios. Cuando quieras, gracias. Bueno. Bueno, en realidad mi compañero Damián no ha podido venir y me ha tocado a mí daros. Yo soy José Luis Esteban, soy el responsable del departamento técnico y de formación en la zona centro y yo voy a hablar de eficiencia energética en cuanto a ventilación en edificios terciarios. Lo que vamos a hacer es cumplir holgadamente todas las normativas que tenemos, desde directivas europeas hasta el propio reglamento de instalaciones térmicas en edificios, como son los que imperan en España. Partimos, como muchos de los ponentes han dicho, partimos de instalaciones anteriores donde la permeabilidad, tanto térmica, tanto interior como exterior, era muy importante. Y actualmente, con los nuevos requisitos del Código Técnico de Edificación, nos obliga a ventilar nuestros espacios para tener una mayor calidad del aire interior. Claro, aquí tenemos un conflicto de intereses en el sentido de que el reglamento nos obliga a una calidad ambiental térmica muy determinada. Esto obligaría a hacer pocas renovaciones hora de nuestra energía. Y, sin embargo, las exigencias de la calidad interior lo que nos obliga es a hacer una amplia renovación de aire interior. ¿Cómo conjugamos esta paradoja? Pues vamos a utilizar regulación de caudales en función de la demanda. Vamos a aprovechar la energía que expulsamos al exterior mediante recuperación de energía y eficiencia en el transporte, es decir, vamos a intentar que la potencia eléctrica que necesitamos para mover ese aire, tanto de impulsión como de extracción, sea el mínimo posible para conseguir también eficiencia energética aquí. Bueno, lo que nos quedará en nuestras instalaciones son instalaciones con un poquito más de recorrido de conductos, porque utilizaremos impulsiones y extracciones y utilizaremos elementos de control. En principio, tanto básicos como elementos un poquito más sofisticados. Yo he basado todo este tema de la eficiencia en un ejemplo práctico. Unas oficinas, son las propias oficinas de Soler y Palau en Paret del Vallès, en Barcelona, donde es un edificio con dos plantas y, bueno, pues hay zonas donde hay mucha gente permanentemente, despachos individuales y salas de reuniones, bueno, lo habitual en edificios de este tipo. Utilizaremos un recuperador de energía, que ya se ha expuesto antes, bueno, no es ni más ni menos que un equipo que tiene un ventilador de impulsión y otro de extracción, y un intercambiador de placas que absorbe la temperatura de nuestro edificio. Lo podemos hacer más sofisticado o menos sofisticado, estáticos o entálpicos, pero bueno, ya veremos cuál de los dos nos afecta más o nos mejora más la eficiencia. Lo primero que haremos es un cálculo del número de personas que estarán en el edificio y nos iremos a calcular el caudal máximo que necesitaremos para la ventilación. Bien. ¿Se oye bien? Vale. Una vez que hemos determinado el caudal, nos vamos a nuestra normativa, aplicaríamos el método de cálculo indirecto, el método A, para el cálculo en función de la categoría de aire interior que necesitamos por persona, con una determinada actividad metabólica que ya nos marca la norma, y en nuestro caso nos iremos al IDA2 porque es un edificio de oficinas. Una vez determinado el número máximo de personas, de 132 personas, en el caso de ser un edificio nuevo,
ya el propio método nos dice que, y yéndonos al código técnico de edificación en las tablas del SI de ocupación máxima, podemos establecer el número de personas por metro cuadrado que establece para los determinados locales terciarios. Una vez determinado esto, ya tendríamos nuestro caudal máximo de ventilación y, yéndonos directamente a lo que nos marca la norma, pues estaríamos en el punto de un todo o nada. Nosotros, a principio de la jornada de trabajo, pondríamos en marcha nuestro sistema de climatización y nuestro sistema de recuperación y lo apagaríamos cuando nos terminara la jornada. Pero en este caso, hemos hecho ese cómputo de gasto que emplearíamos si fuera un todo o nada, es decir, desde primera hora hasta las últimas horas, máxima ocupación, es decir, máximo caudal, máxima climatización y máximo trabajo del sistema de recuperación, y nos marcaría un consumo anual de 10.280 kilovatios hora año, y tendríamos que sumarle también las pérdidas térmicas por ese extra de caudal que estamos extrayendo permanentemente, que nos obliga incluso la norma. Estaríamos hablando de 67.000 kilovatios hora año, que junto con el consumo de los ventiladores más ese déficit térmico, llegamos a tener un coste anual de 6.814 euros solamente si aplicamos la norma estrictamente, encendiendo y apagando los equipos al 100% y trabajando con el caudal máximo. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cuál es la pretensión? Pues hacer una distribución de la ocupación de las personas y hacer un uso racional de los caudales en función de esa distribución. Claro, lo que hacemos es un cálculo más exhaustivo de las repercusiones económicas que tendría el control de todo ese caudal y ir subiendo o bajando en función de los niveles de ocupación que tenemos. Lo que hacemos es un cálculo mucho más exhaustivo de las personas que van a estar máximos y mínimos, y a partir de aquí establecemos también un caudal mínimo de ventilación. Y a partir de ahí, con sistemas de control, vamos a ir trabajando esa eficiencia energética. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya la propia norma nos establece esa particularidad. Podemos trabajar mediante una serie de concentraciones de CO2 en el ambiente, y mediante sondas de CO2 podemos ir trabajando con este asunto. También se puede incorporar cosas más básicas, como es un detector de presencia en un despacho individual, un detector de presencia y una compuerta de cierre motorizada, y esto ya nos habilitaría para ir haciendo una cierta mejora en la eficiencia. Fijaros que cuando hicimos las pruebas y estuvimos haciendo los cálculos, se establecía que para llegar a las 1.000 partes por millón, nosotros tardábamos 2 horas, en estar la oficina llena de gente, se tardaba 2 horas en empezar a tener una proporción de dióxido de carbono, elevado. Si fuera un sistema todo o nada, estaríamos desde el primer momento gastando energía, y en este caso empezamos a gastar la energía en casi a las 2 horas de estar funcionando. Con un sistema de regulación, lo único que hay que tener un poco en cuenta, y también hay que calcular también un poco como el retorno de inversión, que es lo que voy a hablar en la segunda parte, es que, claro, los equipos eléctricos, para un mayor control de su velocidad y de su frecuencia, bajar por debajo de los 25 hercios es un poco complicado. A veces es muy oportuno, en lugar de colocar un único equipo que nos esté sacando el máximo caudal, si nos atenemos a que cuando bajamos a la mínima frecuencia exigida por un ventilador, llegamos a dar un poquito más de caudal, o bastante más caudal, del exigido. Aquí a veces el cálculo de 2 equipos trabajando con menos caudal
y controlando un poco los funcionamientos de ellos mismos, nos podría ayudar a mejorar mucho más el caudal mínimo y no tener que dar también un exceso de caudal en todos los aspectos. Bien, una vez determinado esto, claro, a nivel energético ya estamos reduciendo los niveles de nuestros climatizadores, que ya no tienen que trabajar en exceso para cubrir las necesidades de los caudales de aire que estamos sacando y que hay que volver a climatizar, sino que además, cuando estamos trabajando con caudales variables, en función de la ocupación, también estamos trabajando con la filtración, que como es muy exigente en nuestro caso, claro, el trabajar a máximo rendimiento permanentemente, con unas pérdidas de carga muy elevadas, obliga a nuestros recuperadores a trabajar y a nuestros ventiladores a trabajar con una máxima potencia. Si nosotros reducimos los caudales en determinados momentos, ese caudal también nos genera una pérdida de carga mucho menor, porque la velocidad de paso del aire a los filtros es mucho menor, y nos facilita también un ahorro importante en nuestros ventiladores. Este ahorro puede pasar desde los 6 kilovatios a máximo caudal hasta 0,1 kilovatios en el caudal mínimo cuando hay menor gente. En la recuperación pasa lo mismo, es decir, cuando tenemos mucho caudal, los equipos están moviendo el aire con mucha velocidad y no llega a tener el tiempo suficiente los intercambiadores para conseguir máxima eficiencia. Sin embargo, con caudales más bajos sí que conseguimos máxima eficiencia. Al final rompemos la inercia de cuando hay menos gente, tenemos más eficiencia energética en cuanto al control de la temperatura. Y una vez visto esto, vamos a ver cuánto nos retornaría la inversión, porque todo está muy bien, hacer eficiencia energética está estupendo, pero claro, hay que cuantificar mucho todos estos temas, porque toda la eficiencia energética se nos va si el gasto de esa obra es importante. Aquí lo que hemos hecho es ir analizando sala por sala, zonas de concentración de personas, hemos ido analizando los tiempos de ocupación. Y a partir de aquí, bueno, pues hemos hecho un pequeño ejemplo de despachos. Si colocamos despachos sin regulación, el retorno es tremendamente malo, pero si colocamos detectores de presencia en los cubículos, nos encontramos que su retorno de inversión con ese control de esa eficiencia, nos encontramos que casi a los 5 años podríamos tener el retorno de la inversión hecho. En salas de poca ocupación, pues colocando eso, detectores de presencia, pues trabajando con esos detectores de presencia, tendríamos un retorno de inversión. Ojo, colocando reguladores de control de dióxido de carbono, no tendríamos un retorno de inversión. Es decir, está muy bien, pero el gasto que tendríamos con esos elementos de control sería elevado. Una vez visto esto, en salas de máxima ocupación, con sistemas de regulación mediante dióxido de carbono, el retorno de la inversión también es muy importante y rápido. Esto es también muy importante. Y en las zonas de salas de uso general, donde hay mucha más ocupación permanentemente, el retorno de la inversión con sistemas de regulación y sondas también es absolutamente rápido. Al final, en todas nuestras oficinas, conseguíamos un retorno de inversión a partir de los 4 años y medio, retornaría toda la inversión, que creo que es una situación, creo que muy aceptable para esto. Pero ojo, aquí hay un tema muy importante. Si nosotros pasamos de una eficiencia energética media del 55%, que son los equipos que se han instalado, y pusiéramos equipos con una eficiencia del 85%, paradójicamente, a mayor eficiencia de los equipos, su retorno de inversión es mucho menor. O sea, no conseguiríamos nunca
o en, al menos en los 10 primeros años, hacer un retorno de la inversión con un equipo de mayor eficiencia. Es decir, aquí una de las cosas que dice la guía, una de las guías que se ha editado de recuperación de energía, es que, ojo, la eficiencia energética está muy bien, todo está francamente estupendo, todo suena muy bien, pero no siempre ser más eficiente es tener un retorno de inversión rápido e importante. Esto creo que es muy interesante, porque a veces con una eficiencia media de un 55% somos capaces de tener un retorno de inversión rápido que con la eficiencia, mayor eficiencia, con recuperadores de mayor eficiencia no sería posible. Bueno, como resumen, por terminar, vemos que es muy importante para hacer eficiencia energética tener un control del ahorro mediante los caudales variables en función de la ocupación. Es muy importante hacer un estudio importante de esa ocupación y de ese número de personas que van a estar y los tiempos que van a estar. Creo que es importante para esto. Y sobre todo, y fundamentalmente, hay que hacer un estudio de el revertir el retorno de la inversión en cuanto a la eficiencia energética. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.